Hola, hola, ¿qué tal? Ha llegado el momento de conectarnos con el espacio dirigido a cada integrante de la familia dominicana. Desde ya inicia Con la Familia por una Sociedad en Valores desde la Vicepresidencia. Una emisión más ahora en el mes de noviembre, que es el mes de la familia, donde ya casi se está también sintiendo la brisita de Navidad, Maite. Así que nosotros con este aire navideño y por supuesto también celebrando el mes de la familia, nos vamos a nuestra primera pausa informativa y regresamos en breve con todo el contenido súper especial que tenemos para todos y todas ustedes. Espere todos los domingos Con la Familia, por una sociedad en valores, ahora desde la Vicepresidencia, en su nuevo horario de 9 a 10 de la mañana, por Telemicro, Canal 5. Informaciones, entrevistas, reportajes y todo el acontecer social y cultural de la República Dominicana. Con la Familia, por una sociedad en valores, todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, por Telemicro, Canal 5. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros en Con la Familia por una Sociedad en Valores desde la Vicepresidencia. Noviembre es el mes de la familia y la nueva política social implementada por el gobierno del licenciado Danilo Medina y la doctora Margarita Cedeño de Fernández se esfuerza en ayudar a las familias en extrema pobreza para que puedan obtener más y mejores oportunidades de desarrollo. En los centros Progresando con Solidaridad se trabaja para potenciar el desarrollo de las personas dotándoles de capacidades tanto en el área técnica como en el área artesanal. En nuestra historia de progreso conoceremos cómo estas capacidades transforman vidas y concretan esperanzas. Nuestro compañero Junior Peña nos trae la segunda parte de este Capotillo. La semana pasada compartimos con José Manuel Ramírez, quien luego de capacitarse en el Centro Progresando con Solidaridad de Capotillo, montó su propio taller de elaboración y reparación de inversores. También conocimos a Margarita González, quien a través de su negocio de repostería contribuye a la generación de ingresos para el hogar. En el Centro Progresando con Solidaridad de Capotillo, a través de las capacitaciones técnicas, se provee de herramientas útiles y prácticas a los jóvenes y adultos que asisten al mismo en busca de una oportunidad para abrirse paso en la vida. Bueno, me ha beneficiado porque ya yo creía que estaba retirado. Entonces ahora con estos cursos que estoy realizando, estoy continuando de nuevo a ejercer mis profesiones, aprender lo que me enseñaron aquí, lo cual ya en la otra área laboral que estaba ya no soy tan útil como esta, porque esto tengo para resolver en mi casa, tengo un local ya para empezar a trabajar en cuanto a esto, reparación de electrodomésticos, inversores y residencial. Hasta el momento, en el centro se han capacitado más de 4.000 personas, entre ellos jóvenes y madres solteras, grupo poblacional de los más vulnerables dentro de la sociedad dominicana. Arlenis Hernández se capacitó en los cursos de confección de colchas y cojines, además de decoración navideña. Hoy cuenta con un humilde negocio con el que sostiene dignamente a su familia. Bueno, yo he hecho diferentes cursos en un centro de capacitación y gracias a eso, a los cursos que he hecho, he podido ayudar un poco a mi esposo, ¿sabes? Con la canasta familiar, con los gastos de la casa y todo. El programa ha sido muy importante, muy bueno, y más para el sector de Capotillo, eso no sale daño, porque tanto como yo, muchas mujeres también han hecho cursos y están viviendo hoy en día de eso. Tanto, o sea, ya dan diversos cursos, masajes, y en todos los cursos que han hecho, las mujeres se han podido defender económicamente. La capacitación en belleza es una de las tantas alternativas educativas que brinda el centro al sector. Una de las que más provecho le ha sacado a este noble oficio es Evangelista Rosario. Yo le suelto a la gente que siga haciendo los cursos y que sigan adelante como evangelista, que vayan se acerquen al despacho para que hagan su curso y puedan progresar, así como ha progresado Evangelista. Luego de recibir formación en el curso de belleza, la vida de Evangelista ha cambiado significativamente, ya que cuenta con su propio salón, con el cual aporta al desarrollo de los demás integrantes de la familia. Bueno, con este salón yo puedo echar hacia adelante mi familia porque puedo mantenerlo, ya que tengo tres niños,
soy medio soltera y también debo dar una ayudadita a mis padres que viven ahí al lado y son dos personas envejecientes. Hemos recogido muestra de superación, muestra de progreso, gracias al programa Progresando con Solidaridad. A ustedes la invitación a que continúen con el programa de la familia dominicana, con la familia por una sociedad en valores desde la vicepresidencia. ¿Te enteraste? Ahora Progresando en Familia trabaja con solidaridad. Por eso te invitamos a escuchar Progresando con Solidaridad a partir del 4 de octubre por esta emisora. Porque la familia dominicana es el corazón de este programa, continuamos compartiendo contigo temas de salud, educación, cultura y todo lo que impulsa tu desarrollo integral y en valores. Seguimos ampliando libertades y fortaleciendo capacidades en Progresando con Solidaridad, todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Educativa Dominicana 95.3 FM y los martes de 2 a 3 de la tarde por Dominicana FM 98.9. Acompáñanos en cada entrega. Los niños y niñas son parte fundamental en la familia y contarles historias de manera original y sumamente divertida es la forma que está utilizando, que ha utilizado siempre la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana para incentivar en los más pequeños el amor por la literatura y, por supuesto, ampliar sus conocimientos. El Kamishibae Bane es un arte japonés que combina textos e imágenes para narrar historias desde un diminuto teatrino. Así nos envuelve en la magia del cuento. Nuestro compañero Yeudi Jiménez estuvo en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana y desde allí nos narra en qué consistió el taller del Kamishibae. Gracias. ¿Sabes qué es el Kamishibae? Aquí en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana se está realizando un taller para maestros y bibliotecarios sobre este arte. Acompáñame y conoce un poco más sobre este arte japonés. La Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana desarrolló un novedoso taller sobre el arte del Kamishibae con el objetivo de sentar las bases para introducir este recurso en los centros educativos como medio de expresión, arte y promoción de lectura. Impartido por Dulce Elvira de los Santos, directora de la biblioteca, además escritora, actriz y titiritera, y Alfredo Castera, fotógrafo e ilustrador, fue dirigido a maestros, maestras del nivel inicial, así como diferentes agentes de promoción de lectura. Este es un taller de Kamishibae, donde le enseñamos a los maestros a contar cuentos para Kamishibae. Tienen que escribir la historia y luego dibujarla, y al final del taller representarla por ellos mismos. Entonces, aquí hay maestros de San Pedro de Macorís, de Mao, de Boca Chica, de Santiago, que han venido a esta actividad que se enmarca dentro del tercer Festival Iberoamericano de Teatro Infantil y Juvenil, del cual la biblioteca es sede. Que el Kamishibae es una herramienta de promoción de la lectura que ha dado muy buenos resultados, y de hecho ya aquí en el país nosotros hemos trabajado con diferentes maestros de las diferentes provincias del país, que ellos aprendan y que puedan enseñar a otros, sobre todo a niños y jóvenes, a contar cuentos. Bueno, puesto que la imagen es un lenguaje o una vía, estamos desarrollando todos los recursos que nos da una imagen en cuanto a color, en cuanto a forma, en cuanto a dibujo, ¿no? Que son creativos y que le permiten también al niño, y en este caso a los profesores, que son los que están aprendiendo el taller, a descubrir ese lenguaje y aprender a desarrollarse, comunicarse y transmitir en ese lenguaje. Ellos van a hacer todo el proceso por el que van a pasar luego los niños, que es inventar una historia, desarrollar una idea, un tema y plasmarlo en una serie de imágenes, como si fuera un cuento, un tebeo, un cómic, una historieta o un guión, y luego contarlo en directo, contarlo a un público. Ese trabajo se hace en grupo, es un trabajo de creación colectiva, ¿no? Y permite intercambiar opiniones, aprender a comunicar, aprender a transmitir cada uno qué opina de un tema, de una idea, desarrollar un criterio. Todo eso les va a permitir no solo a los profesores, sino sobre todo ya a los niños, a comunicarse, a transmitir lo que sienten.
Tras una introducción teórica, los participantes, divididos en grupos, crearon e ilustraron cuentos breves con la idea de que todos somos creativos y debemos desarrollarlo. Sí, nosotros ahora mismo, a pesar de que este es un taller muy bueno, estamos ahora haciendo lo que es un cuento, a través de que sea más fácil para nosotros poder transmitir a los niños. El cuento que nosotros tenemos es La Perseverancia, donde una niña hace un recorrido, donde tiene una abuela en una montaña, y este cuento, más o menos, a través de los niños, es la perseverancia, de que ella pudo triunfar en el camino. No conocía el Kamishibai, como dicen, y me ha parecido muy buena. De verdad me llamó la atención el tema, sobre todo. Hasta ahora, la técnica de cómo motivar a los niños por la lectura. El resurgir del Kamishibai se puede asociar a la Gran Depresión de los años de 1920, donde se convirtió en un medio en el cual los desempleados podían ganar una pequeña cantidad de dinero. La tradición fue en gran medida suplantada por la llegada de la televisión entrando los años de 1950, pero fue recientemente revivida por los bibliotecarios japoneses y escuelas elementales. Espere todos los domingos con la familia, por una sociedad en valores, ahora desde la vicepresidencia, en su nuevo horario de 9 a 10 de la mañana, por Telemicro, Canal 5. Informaciones, entrevistas, reportajes y todo el acontecer social y cultural de la República Dominicana. Con la familia, por una sociedad en valores, todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, por Telemicro, Canal 5. Bueno, señoras y señores, como ustedes saben, uno de los componentes del programa Progresando con Solidaridad es el de salud integral. Y es que la salud de los hombres y mujeres que residen en las zonas más vulnerables de la nación es prioridad, es de sumo interés para las autoridades que dirigen el país en estos momentos. Por eso, dentro de la firma del Pacto contra la Pobreza, se tomó muy en cuenta el sector mujer y VIH, una iniciativa que busca detener esta terrible enfermedad en toda la población dominicana y, por supuesto, detener la vulneración familiar. Un grupo de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que trabajan a favor de la prevención del VIH-Sida y del sector género participó en un encuentro en el que manifestaron su apoyo y colaboración a la estrategia Alianza contra la Pobreza que promueve el Gabinete de Políticas Sociales. El encuentro responde al llamado hecho por la vicepresidenta y coordinadora del gabinete, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, de aunar esfuerzos para la erradicación de la pobreza en la República Dominicana. Yo creo que este pacto que estamos firmando hoy es muy importante, muy interesante. En este encuentro que tenemos hoy, precisamente, personas que vienen de barrios, que trabajan con personas muy empobrecidas, pero personas muy comprometidas. Entonces, esto es como un aliento para que nosotros podamos continuar lo que veníamos realizando, pero con más seguridad. Y es una alianza que no es solo con una dirección, sino es amplia. Pues ahí estamos hablando alianza para los que viven con el VIH-Sida, por ejemplo, para la capacitación, las mujeres campesinas, desarrollar la tierra, la salud. Hay propuestas de hacer negocios de la economía solidaria. Entonces, como ve, es una alianza que tiene distintas variaciones, que aunque venga dirigida por solidaridad, progresando y solidaridad, es una alianza que amplía el abanico. Otras instituciones de la sociedad civil se han unido a la alianza, la cual contempla sacar de la pobreza extrema a 400.000 personas diseminadas por todo el territorio nacional. Entre las organizaciones que se adhirieron a la iniciativa están el Movimiento Sociocultural de los Trabajadores, el Instituto Dominicano de Apoyo a la Juventud, Mujeres en Desarrollo, Acción Comunitaria por el Progreso Incorporado,
y la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, Pro Familia. Estamos haciendo esta, reconfirmando esta alianza, la alianza estratégica para el fortalecimiento de Progresando en Solidaridad. Ustedes, como ya saben, que es muy importante que todo lo que se ha visto, nosotros hemos visto que no solamente es el apoyo estratégico que da el gobierno a través de todos los puntos y todos los señalamientos que para echar el programa y la alianza contra la pobreza, sino que también hay un compromiso nuestro también como institución aliada para fortalecer los vínculos y echar para adelante todos esos programas que van exigiendo cada vez más. También se unieron el Instituto de Acción Comunitaria, el Movimiento de Mujeres Unidas, la Federación de Mujeres Boca Chica, la Fundación Rosa Julia de León, Pro Infancia, BRAC Dominicana, entre otras. La Alianza contra la Pobreza es un pacto firmado entre la doctora Margarita Cedeño de Fernández y un grupo de organizaciones comunitarias, no gubernamentales, representantes de la iglesia, empresarios y sindicatos, a través del cual se pretende unir esfuerzos para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida a miles de familias en extrema pobreza en todo el país. Este proyecto se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, creada mediante la Ley 1-12, que contempla como visión de nación a la República Dominicana como un país próspero donde las personas vivan dignamente. ¿Te enteraste? Ahora Progresando en Familia trabaja con solidaridad. Por eso te invitamos a escuchar Progresando con Solidaridad a partir del 4 de octubre por esta emisora. Porque la familia dominicana es el corazón de este programa, continuamos compartiendo contigo temas de salud, educación, cultura y todo lo que impulsa tu desarrollo integral y en valores. Seguimos ampliando libertades y fortaleciendo capacidades en Progresando con Solidaridad, todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Educativa Dominicana 95.3 FM y los martes de 2 a 3 de la tarde por Dominicana FM 98.9. Acompáñanos en cada entrega. Estamos en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana con una invitada muy especial, la doctora Ana Simó, con la cual vamos a tratar algunos temas muy importantes para la buena convivencia familiar. Buena, ¿cómo está, doctora? Yo estoy muy bien, mi amor, gracias. ¿Y tú cómo estás? Excelente. Doctora, bueno, estamos en noviembre, mes de la familia, y la pregunta principal es, ¿cuáles son los valores que tenemos que fomentar desde los hogares con los niños? Sabes que yo siempre en eso he dicho que los padres... siempre nos caracteriza la autenticidad de cada familia. Y muchas veces nos centramos en ciertos valores y lo que nos hace ser diferente es cada valor que tiene tú como familia, yo con la mía, nos unimos, hacemos una nueva familia y esos son los valores importantes. No quizás lo que tienen el vecino, porque quizás para ti, para mí, esos valores no sean tan importantes como los que nos fomentaron nuestros padres. Yo siempre he dicho que nuestros orígenes son tan importantes y parte del legado que nos dejan nuestros padres, nuestros ancestros, son esos valores que van a hacer que nosotros podamos poner el apellido en alto, podamos decir, bueno, en esto yo me diferencio de los demás. Por eso cuando a mí la gente me pregunta, ¿qué tú piensas de los valores? Yo le digo, mira, lo importante es cuál es tu valor. ¿Cuáles son los valores que tú puedes decir que mamá y papá inculcaron en ti y que hoy en día te hacen ser esa persona íntegra, esa persona que te hace y te define ante la sociedad? Entonces, por eso yo digo, para fomentarlo, lo que tenemos es que basarnos en cuáles son los valores que nuestros padres, como te digo, esos ancestros nos dieron. Perfecto. Recientemente vimos un estudio que se hizo en uno de los diarios de circulación nacional sobre las familias que están compuestas por madres, específicamente que son matriarcales. ¿Cómo se desarrolla un niño en una familia monoparental en estos días? Te voy a contar un dato que los terapeutas familiares manejamos. Nosotros le llamamos a esa familia, familia ensalada. Es el término cuando definimos ese tipo de familia donde la madre tiene un rol de madre proveedora, que es quizá la madre que tiene que hacer todo en la casa porque el papá es periférico o simplemente el papá tiene ya otro tipo de familia. Nosotros le llamamos madres ensaladas. Fíjate, hoy en día cuando se habla de ese tipo, y es muy común en República Dominicana,
estamos viendo madres que tienen varios hijos y hijos muchas veces de padres diferentes. Eso es sumamente común en República Dominicana. Cuando nosotros hablamos de qué nosotros podemos hacer como sociedad, qué nosotros podemos hacer como madre, yo siempre le digo a la mamá, hay que trabajarse mucho ella, entender que la mejor herramienta para tus hijos, lo mejor que puedes hacer para tus hijos eres tú como persona. De nada sirve que tú mandes a tus hijos a los mejores colegios, de nada sirve que tú le compres a tus hijos los mejores libros si tú no lo aplicas primero contigo. Es decir, no son las palabras, son los hechos. Perfecto. Entonces, eso es muy importante. Usted me hablaba sobre esas familias compuestas que vienen con hijos de diferentes matrimonios y que luego da el traste a otra relación y tienen hasta hijos en común. ¿Cómo puede ser esta relación? ¿Qué consejo usted le da a esas familias? ¿Y cómo se llama? Ejemplo, en ese tipo de familia donde lo tuyo, los míos y los nuestros, así es como se llama, lo más importante es en el noviazgo. Si yo sé que tú tienes hijos y tú sabes que yo tengo hijos, vamos a ponernos de acuerdo en cómo nos vamos a criar los muchachos, porque me dijiste que eso separa mucho a la pareja. ¿Por qué? Porque la pareja comienza a decir, esos son mis hijos, no te metas en la educación de mis hijos. Eso lo parí yo. Y no, espérate, si tú y yo decidimos tener este proyecto de vida, en esta casa tenemos que hablar el mismo idioma. Porque es que si no hablamos el mismo idioma, comienza el desamor. Entonces, desde lo que somos, desde que tenemos amores, tenemos que hablar. ¿Para dónde vamos? ¿Qué tú quieres dentro de 5 años? Porque quizás dentro de 5 años tú lo que quieres es irte de viaje, conocer un país, y yo lo que quiero es una casita. Entonces, desde ahí, desde el noviazgo, comenzamos a tener problemas. Yo siempre le digo a las parejas, si ya ustedes han tenido la experiencia y han tenido su fracaso, en vez de ver por qué eso fracasó, porque el otro fue el culpable, no, ¿dónde yo fracasé? Y siéntate con tu nueva pareja, no a comparar, sino vamos a ver qué podemos hacer para no cometer los errores del pasado, para que nuestros hijos sean mejores, pero basado en lo que tú y yo le estamos dando. Pero ¿qué actividades podemos realizar para que esos niños que quizás no se conocen entre sí puedan fomentarse esa relación, ese vínculo de hermanos? Mira, qué bueno que me preguntas eso, porque la gente en el consultorio dice, no, porque aquí no hay cuarto. No hay cuarto, Ana, para estar saliendo, para que estos muchachos que vayan para un cine. Y yo le he dicho, ¿y quién le dijo a usted que hay que salir para que tus hijos comiencen a interactuar y conocerse entre ambos? Lo primero es que si tenemos amores y ya vamos a dar el paso para casarnos, hay que presentar a los hijos. Tú no eres tío, porque comenzamos a decirle, ¿ese es tu tío? No, ese es mi novio. Ese mamá se va a casar con ese señor y ese señor viene sus hijos a vivir y esa habitación tú la vas a compartir. Muchas veces te tienen que compartir la habitación. Entonces, darle su lugar, porque entonces tú le das una ambivalencia al muchacho. Tú sabes que aquí nos fascina decir que es un compadre o un tío, por no decir que es la pareja, comenzando por ahí. Segundo, algo tan simple como ver muñequito. Sentarte con los muchachos, ¿y qué tú estás viendo ahí? Uno va a decir, ay, eso es muy pariguayo. Y el otro va a decir, ay, a mí me gusta mucho. Y el otro va a decir, no, eso va... Conócelos, déjalos, tú tienes que irte al mundo de ellos. Algo también muy importante cuando ellos tienen conflictos. Tú no debes de meterte como padre. Deja que ellos mismos lo resuelvan. Porque muchas veces tú vas a la para tu lado, para mis hijos, y tú vas a la para el tuyo. Entonces los padres no deben de involucrarse. Deben dejar que ellos, como hermanos, resuelvan el problema. Porque te cuento que con los hermanos que tú aprendes a defenderte en la vida, con ese, ¿a quién es que tú le das la primera pata voladora? Es un hermano, porque con los hermanos que le damos la mordida, le buscamos la ropa apretada, nos guarda los secretos. Entonces los padres cometen muchas veces el error de meterse. Y hay que dejarlo ahora. Se convirtió en un pleito donde hay agresión física, entonces vamos a meternos y a los dos lo vamos a castigar por igual. No es que tú tuviste la culpa y ella la pobrecita es la más chiquita. No. Aquí los dos son culpables. Y el castigo debe ser igual para ambos. ¿Cómo podemos paliar el mal que estamos viendo en nuestra sociedad de estos embarazos de menores? ¿Qué recomienda usted en estos casos? Ay, sí, mira, es una preocupación que yo tengo y es una labor social que yo tengo años haciendo en los liceos de aquí de la capital. De por sí tengo un proyecto que se llama Educar en Sexualidad es Amar. Pero yo me he dado cuenta de algo. Es cierto, hay muchos sexólogos que estamos dando el servicio, vamos a los liceos, hablamos con los niños, hablamos con los maestros. Pero si en la casa no le hablan de sexualidad, no estamos en nada. En un país donde se habla de sexualidad de una forma llana y sana, no es alto el índice de embarazo. No es porque no lo hagan, pero lo retardan y se cuidan. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? De eso no se habla. Ay de ti si tú hablas de sexualidad, mucho cuidado que eso es pecado. Entonces, cuando tú no hablas de sexualidad, lamentablemente el muchacho curioso, yo a veces le digo a los papás cuando me llevan el lío, cuando ya tienen el lío armado, yo le digo, tú no fuiste adolescente. Y tú ves que el papá mira para arriba y se ríe. Digo, ¿te acordaste, verdad? Tu hijo también. Hay cambios hormonales, comienza a gustarle a la muchachita.
Pero si tú no le hablas, quien le va a hablar en la calle es un amiguito que tiene quizás 2 años más, o va a coger un celular y va a googlear, y lo que va a encontrar en el Google no es bueno. Entonces, es una responsabilidad de los papás. Y cuando yo le hablo de una sexualidad amplia, sana, abierta, no es que tú te vas a sentar a hablar de truco, porque la gente piensa que sexualidad es un Kama Sutra. Señores, sexualidad es todo lo que tenga que ver con la autoestima, con tu imagen, con tu identidad, con tus roles. Cuando tú le dices a un niño, el varón no se viste de rosado, ya tú le estás marcando su identidad. Los varones no trapean, tú le estás marcando su identidad. Los varones, cuidado si tú lloras, eso es de inverita, tú le estás marcando ahí su identidad. Errada, pero se la estás marcando. Entonces, los padres, sin darnos cuenta, creemos que sexualidad es vulva pene. No, no, no. Eso es lo de menos, porque eso en cuarto de primaria ya se lo dan a tu hijo en anatomía. El problema es cuando tú le dices al niño, estas son las consecuencias de tus actos. Entonces, el muchacho no lo hace. Perfecto. Usted tocó un punto muy importante que están dentro de mis acusaciones. Las tecnologías, estas nuevas herramientas que tenemos del Vivi, de un celular inteligente, de la internet. ¿Cómo, Twitter, Facebook. ¿Cómo usted visualiza estas redes sociales? ¿Cuál es el impacto que están haciendo en las familias? Mira, preocupante. Yo voy a un restaurante y la pareja están cada uno con un celular, nadie se está mirando a la cara. Los muchachos, tú ves que van a los sitios de diversión y tienen cada uno, o los Wii, o los aparatitos estos. Entonces yo le digo a los padres, qué bueno que la tecnología está, que nos acerca, es decir, personas como yo que pudo hacer un doctorado online, semipresencial, que nada más iba a presentar la tesis y fui varias veces a conocer a mi maestro, qué bueno porque yo puedo comunicarme con un médico que puede estar en Taiwán y yo le puedo mandar unos resultados a través de la internet, qué bueno. Es decir, es una excelente herramienta, pero como todo en la vida tiene que tener un límite. Entonces, cuando tú a un niño le compras un BlackBerry con 7 años, porque esto está duro, Ana, y él tiene que estar comunicado, no. Yo le digo al papá, no, porque antes los padres sabían dónde estaban sus hijos y no había BlackBerry. Entonces, es lo mismo con las redes sociales. Ya los pedofílicos no tienen que salir a la calle a buscar, porque ya tienen a los niños desde una red social. Y yo le digo a los padres, claro que tienen que conocer la red, pero contigo al lado. Entonces, hay padres que prefieren ser analfabetos tecnológicos. Y le digo yo, lamentablemente no puedes ser analfabeto. Tienes que saber lo que es un Facebook. Y si tu hijo quiere abrir un Facebook, tú tienes derecho a entrar, mientras sea menor de edad. Entonces, es cuestión de darle al muchacho la confianza, pero a la vez, tú sabes que estás bajo mi autoría. Entonces, tú tienes que hacer lo que yo te diga. Tú quieres un Facebook, pero mamá tiene que saber quiénes son tus amiguitos. Tú quieres, ¿quién es ese amiguito que te agregó? Es decir, no, óyeme, no prohibírselo. Porque aquí todas las bibliotecas tienen computadora. Entonces, si tú se lo prohíbes, ¿tú sabes lo que él va a hacer? Mami, yo voy para la biblioteca. Y va a abrir su Facebook en la biblioteca. No, mejor que lo abra contigo al lado, porque cuando el amiguito lo abra en la biblioteca o en la casa del vecino, él no va a tener morbo. Exacto. En estos días hemos visto que la tasa de feminicidios ha sido muy alta. ¿Cree usted que estos agresores vienen desde la familia? ¿Vienen repitiendo un patrón? 100%. Mira, todavía siguen los estudios con relación a lo que es la violencia de género, con relación a lo que es el agresor. Se habla de agresor, pero también hay agresoras. Hay mujeres que dan su pecozón también, tú sabes. Para que son más los hombres y a ustedes les cayó esto. Pero por herencia, si el hombre tiene permiso a ser violento. La que no tiene permiso es la mujer. La mujer tiene permiso a llorar y a dar pataleta y hacerle show a ustedes porque no me quieres. Pero ustedes tienen permiso. No a nivel de República Dominicana, a nivel mundial. Entonces, estamos muy preocupados porque el hombre cuando mata es porque ya perdió el control sobre esa mujer. Y si yo perdí el control sobre ti, te prefiero muerta que sigas conmigo. Estamos hablando de muchos tienen trastornos psicóticos, trastornos antisociales. Aquí yo siento y estoy convencida porque lo he visto, porque he visto el trabajo que se está haciendo a través de la fiscalía. Maravilloso, pero todavía no queda mucho porque es tanto la demanda que yo entiendo que faltan más psicólogos para poder hacer ese trabajo. Entonces, a pesar que son muchos, todavía son pocos los psicólogos que están trabajando esto y se necesita trabajar y todo viene porque la violencia es aprendida. Ahora, no te voy a negar, agrégale a todo esto los medios de comunicación. Los medios no nos están ayudando. Las noticias, mientras más enfocas al muerto, es mejor, porque te sube tu rating. Entonces, te quita la sensibilidad humana, que es lo que nos hace diferente a los animales. Entonces, si nos acostumbramos a ver muertos y allá hay que estar al ahorcado y vamos y nos reímos, entonces, ¿qué nos está pasando como seres humanos? Perfecto. Esta es una de sus tantas visitas para acá por la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, pero en específico, ¿qué la trae aquí el día de hoy? Mira, yo siempre
estoy abierta, y más cuando se habla de llevar conocimiento, de ayudar, de dar herramientas. Imagínate que me llamen para ayudar a unas cuantas madres, porque ninguna mamá ni papá viene con un manual debajo del brazo de cómo ser buena mamá, cómo ser buen papá, y muchas veces cometemos errores sin saberlo. Y cuando yo recibo este tipo de invitación de ven a tener un coloquio, un conversatorio con las madres para que tengan una mejor relación con sus hijos, imagínate, yo feliz, yo contenta, porque eso me habla de que en República Dominicana ya se dieron cuenta, ya están entendiendo que el psicólogo simplemente da la herramienta. No es que no lo sepamos todo, pero por lo menos tenemos ciertas herramientas que te pueden ayudar a mejorar tu calidad de vida, tu calidad de vida en tu casa, que es lo que te va a llevar al bienestar. Entonces me encanta estar aquí haciendo esta labor. ¿Cómo usted valora estos espacios de promoción de lectura? A mí me encanta. Bueno, yo soy amante de la lectura. Eso es algo que yo se lo agradezco a mi padre y a mi abuelo paterno, que me hizo amar los libros de una forma tal que yo prefiero un libro que una salida. Porque es que me puedo ir tan lejos a través de un libro. Y yo entiendo que las personas, mientras más leen, más toman conciencia de ciertas cosas, más pueden madurar en la vida, entender muchas cosas, porque a veces creemos que tenemos la verdad absoluta, y cuando leemos cualquier libro, sea el que, no importa cuál sea, está viendo la verdad de otro ser humano. Entonces te puedes dar cuenta de lo maravilloso que es el mundo. Perfecto. Bueno, doctora, ¿algo más que usted quiera agregar en este conversatorio? No, qué decirte, feliz. Me encanta lo que están haciendo, lo que ustedes promueven. Cuando se habla de valores, se habla fomentar todo lo que es la sanación en una familia. Para mí es bienvenido y de verdad que le deseo y laburo, como siempre, muchas bendiciones. Y sé que esto siempre será un buen proyecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes les recomendamos a que continúen con la familia ahora desde la vicepresidencia. Espere todos los domingos Con la Familia, por una sociedad en valores, ahora desde la vicepresidencia, en su nuevo horario de 9 a 10 de la mañana, por Telemicro, Canal 5. Informaciones, entrevistas, reportajes y todo el acontecer social y cultural de la República Dominicana. Con la Familia, por una sociedad en valores, todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, por Telemicro, Canal 5. La vicepresidencia de la República es una maquinaria que no se detiene. Por eso vamos a compartir a continuación las más recientes actividades en el Vice Informativo. La vicepresidencia de la República, a través del programa Progresando con Solidaridad y el Ministerio de la Juventud, dejaron abierta la convocatoria al primer concurso de música urbana por los valores, una iniciativa que busca estimular y proyectar el desarrollo de la música urbana inspirada en valores. Las bases del concurso fueron anunciadas por el comité organizador que preside la vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, doctora Margarita Cedeño de Fernández, y el ministro de la Juventud, ingeniero Jorge Minaya, durante un acto celebrado en el Auditorio La Trinitaria de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. Con este concurso, que se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Valores Bien por Ti, Tus Valores Hacen un Mejor País, impulsada por la doctora Cedeño de Fernández, se brinda a los talentos dominicanos un espacio para expresar a través de la música la importancia de los valores en la sociedad y el público joven. La Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana presentó la conferencia Buena Convivencia Familiar, dictada por la reconocida psicóloga y terapeuta de familia Ana Simó, dirigida a orientar a padres y madres sobre la formación en valores de sus hijos, como parte de las actividades organizadas por este centro cultural por motivo de celebrarse en noviembre el mes de la familia. La sala de la imaginación de la biblioteca estuvo repleta de padres y madres, quienes disfrutaron de las orientaciones de la profesional de la conducta. La doctora Simó recomendó ser vigilante de las actividades de sus hijos, principalmente las realizadas a través de las redes sociales, ya que por vía de esas herramientas tecnológicas, los pedófilos pueden tener contacto con los menores. Luego de dejar inaugurado el Centro de Desarrollo Infantil Progresando con Solidaridad de Boca Chica, la doctora Margarita Cedeño de Fernández realizó una visita por la emergencia pediátrica del Hospital Municipal de Andrés Boca Chica y a la tienda Manos Dominicanas, donde apreció el trabajo de las artesanas de la comunidad. El sano desarrollo de la niñez es parte del desarrollo integral de las familias dominicanas. Por eso el hecho de que los niños y niñas puedan desenvolverse en un ambiente sano y acogedor es una de las preocupaciones de la vicepresidenta de la República.
Y precisamente ella, Maite, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, dejó inaugurado ayer en la comunidad de Boca Chica el Centro de Desarrollo Infantil Progresando con Solidaridad. Un jardín lleno de amor para que las madres, mientras trabajan o estudian, pueden dejar a sus más pequeños. Nuestro compañero Junior Peña elaboró el siguiente reportaje. La doctora Margarita Cedeño de Fernández dejó inaugurado un nuevo Centro de Desarrollo Infantil Progresando con Solidaridad en la comunidad de Boca Chica. Conozca la siguiente historia. Este centro brindará atención integral y en valores a los hijos de mujeres que realizan cursos en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Andrés Boca Chica. Tenemos que comenzar desde esa muy, muy temprana edad, porque ya está también comprobada la importancia y la trascendencia de esa educación inicial. Desde el despacho, en el centro tecnológico, en los centros tecnológicos comunitarios, hemos estado trabajando con espacios de esperanza, que son justamente espacios como estos para educación inicial, donde entonces hemos beneficiado ya a decenas de miles de niños de muy escasos recursos. Y también pues en ese sentido se apoya a las madres, sobre todo aquellas madres solteras, madres adolescentes que por alguna razón bueno, pues, han tenido sus hijos a destiempo, y que ellas puedan también tener la oportunidad de capacitarse de forma tal que ya con un cierto oficio pues puedan continuar su vida generando ingresos, siendo productivas y pudiendo apoyar y hacer crecer a su familia. Este nuevo Centro de Desarrollo Infantil Progresando con Solidaridad también dará servicios a egresadas del Centro de Capacitación que actualmente desarrollan sus microempresas con lo aprendido, quienes necesitan dejar a sus niños y niñas de 1 a 5 años en un lugar seguro mientras trabajan. En nombre de la mujer de este municipio, te doy gracias, doctora Margarita, porque una vez más usted ha respondido al clamor de lo más necesitado de cuidado y protección de sus derechos, como son los niños, niñas y adolescentes, como lo dice la Convención de los Derechos del Niño. Los estados se comprometen a asegurar al niño, a la niña, la protección y el cuidado que sea necesario para su bienestar, teniendo presente que el niño y la niña, por su falta de madurez física y mental, necesitan protección y cuidado. No hay duda de que las personas son el principal recurso con que cuenta el país. Protegerlas, cuidarlas y prepararlas desde la primera infancia es la inversión más valiosa que puede hacer el gobierno y la sociedad para garantizar un futuro de prosperidad y paz. El centro que la vicepresidenta de la República inaugura hoy ofrecerá educación temprana, de calidad, oportuna y confiable a las niñas y niños de esta próspera comunidad turística, para potenciar su desarrollo cognitivo, afectivo, motriz y social en esa crucial etapa de la vida en la que se construyen las bases de la formación humana integral y la conducta social. La estancia construida con fondos aportados por la Comunidad de Madrid es parte de la estrategia desarrollada por el gobierno del presidente licenciado Danilo Medina a través del Gabinete de Políticas Sociales que coordina la doctora Margarita Cedeño de Fernández, para potenciar capacidades en la población que vive en situación de pobreza y vulnerabilidad. Tiene una buena iniciativa, ya que nosotros, las madres, podemos trabajar, mandar a nuestros hijos, no tener la preocupación de dónde dejar nuestros hijos, ya que aquí reciben buena educación, integrar buenos conocimientos, y yo particularmente me siento tranquila, puedo trabajar, puedo estudiar, mientras que sé que personas capacitadas pueden cuidar mis hijos, o sea, me siento segura. Hoy yo pienso que va a beneficiar en mucho, porque aquí hay muchas madres que tienen sus hijos y tienen que trabajar y no tienen dónde dejarlo, y ya tienen un hogar que saben que sus hijos van a estar seguros. Esta estancia representa una
un desarrollo muy importante, tanto para las madres dominicanas y como las que vivimos aquí en Andrés Boca Chica. Bueno, nos va a ayudar mucho porque ya que por la mañana uno casi no tiene con quién dejar a los niños, ya no van a tenemos quien nos los cuide mientras nosotros trabajamos, nosotras las mujeres. Y aquí de Andrés Boca Chica. Yo creo que la va a favorecer bastante porque en lo que nosotras no estamos capacitando, estamos tranquilas sabiendo que nuestros niños van a estar bien cuidados. Ayuda económicamente, mi amor, porque hay muchísimas madres. Por ejemplo, yo que no tengo con quién dejar a la niña, la traigo aquí ya sea para trabajar, para estudiar, para... ¿Tú me entiendes? O sea, que nos ayuda muchísimo. El Centro de Desarrollo Infantil dispone de sala de lactancia, área de psicomotricidad, consultorio de psicología, consultorio médico y 4 aulas para albergar a los niños y niñas de acuerdo a su rango de edad. Las estancias infantiles son espacios habilitados para promover el desarrollo integral de niños y niñas, teniendo en cuenta sus características motoras, socioafectivas, cognitivas y de comunicación. ¿Te enteraste? Ahora Progresando en Familia trabaja con solidaridad. Por eso te invitamos a escuchar Progresando con Solidaridad a partir del 4 de octubre por esta emisora. Porque la familia dominicana es el corazón de este programa, continuamos compartiendo contigo temas de salud, educación, cultura y todo lo que impulsa tu desarrollo integral y en valores. Seguimos ampliando libertades y fortaleciendo capacidades en Progresando con Solidaridad todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Educativa Dominicana 95.3 FM y los martes de 2 a 3 de la tarde por Dominicana FM 98.9. Acompáñanos en cada entrega. La Constitución Dominicana protege el rol de las familias como eje central dentro de la sociedad. Por eso, en su artículo número 56, declara como alta prioridad la erradicación del trabajo infantil. Es evidente que el trabajo infantil constituye una gran problemática desde el punto de vista social, económico y de derechos humanos. Ante esta situación, varias instituciones, en conjunto con el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, unen esfuerzos mediante la firma de un acuerdo a través del programa Progresando con Solidaridad para erradicar por completo el trabajo infantil en nuestro territorio. A continuación, veamos las incidencias desde el Palacio Nacional. Gracias, así mismo es. Estamos en el Palacio Nacional, específicamente en el Salón Verde, donde la Vicepresidencia de la República y la Organización Internacional del Trabajo firmarán un convenio para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Veamos esta historia. La Vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, en su condición de coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno, encabezó la firma del convenio entre esa institución, la Organización Mundial del Trabajo y el Ministerio de Trabajo, mediante el cual se busca fortalecer las acciones que permitan retirar 100.000 niños, niñas y adolescentes del trabajo en 4 años y declarar al país libre del trabajo infantil. Me parece importante porque no es un acto único. Es parte de un proceso que se inició hace varios años de cooperación entre el gobierno y la de República Dominicana y la OIT, y no se queda en unas cosas aéreas, sino va a productos concretos que se van a comenzar a trabajar. Como dije en la ceremonia, ya la próxima semana llega un grupo de expertos en estadística de trabajo infantil de Ginebra para colaborar con los dominicanos a focalizar mejor las herramientas para poder ver dónde están esos niños que están trabajando. Por el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, el cual involucra el programa Progresando con Solidaridad y el Sistema Único de Beneficiarios, SUBEN, rubricó el documento la vicepresidenta Cedeño de Fernández, mientras que por la OIT lo hizo el señor Virgilio Levani, director del equipo de trabajo de la OIT para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana. Por el Ministerio de Trabajo, la doctora Marixa Hernández fungió como testigo. Combatir el trabajo infantil es parte esencial de los programas que ejecutamos desde nuestra coordinación, desde nuestro gabinete de políticas sociales. Es una parte esencial de la lucha contra la
pobreza en la República Dominicana, porque es la lucha para un futuro mejor en la República Dominicana de nuestros niños y nuestras niñas. El pacto se enmarca en las metas trazadas para la región por la hoja de ruta de la OIT, que busca reducir el trabajo infantil peligroso entre el año 2016 y su eliminación para el 2020 a través de una serie de recomendaciones interinstitucionales que involucra políticas sociales, fortalecer los sectores de educación y salud, el establecimiento de un marco normativo, la sensibilización social del problema y la concentración de los involucrados. Es necesario y oportuno porque venimos trabajando en el país por la erradicación del trabajo infantil y es importante que estos organismos estatales, ¿verdad?, como es la Vicepresidencia y el Ministerio de Trabajo, unido a este organismo internacional que es la OIT, unan esfuerzos para avanzar hacia esta erradicación cada vez más completa y que se haga en unión con las instituciones que trabajamos directamente con esta población. Lo valoro como muy positivo y necesario. A través del Gabinete de Políticas Sociales, dirigido por la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, como es la encargada de lo que es Progresando con Solidaridad y el programa del CIUBEN, pues a través de lo que son las ayudas condicionadas o la transferencia condicionada o la tarjeta Solidaridad que se le está dando a las familias de escasos recursos, pues podemos ayudar a eliminar lo que es el trabajo infantil, porque este trabajo infantil en su mayoría está formado por familias monoparentales, sobre todo madres jefas de hogares, que constituyen el 40% de lo que son las mujeres jefas de hogares en República Dominicana, pues son las que tienen que mandar los niños a trabajar porque no tienen cómo alimentar la familia. Y entendemos que a través de esta ayuda condicionada, esta transferencia condicionada, pues podemos ir en auxilio de esa familia que más lo necesita. Nosotros estamos trabajando día a día, vamos a firmar un convenio con muchachos y muchachas, con Don Bosco, con el padre Ángel, a través del ministerio. Vamos a firmar un convenio con agricultura porque son muchos los niños que están en plantaciones de tomates, recogiendo café, recogiendo arroz, recogiendo zanahoria en Constanza, recogiendo papa, etcétera. A través del convenio, el CIUBEN se compromete a suministrar información estadística de la base de los principales indicadores vinculados a la población infantil que trabaja. Esta herramienta contribuirá a orientar las políticas públicas para tomar acciones que permitan erradicar las peores formas de trabajo infantil. De su parte, Progresando con Solidaridad identificará y gestionará fondos de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias para ejecutar un programa nacional focalizado en las regiones de mayor incidencia de esta práctica. Por su lado, la OIT se compromete a brindar asistencia técnica para el fortalecimiento institucional para la aplicación del plan de trabajo establecido en la hoja de ruta y la implementación del Programa Nacional contra el Trabajo Infantil y sus peores formas. Espere todos los domingos con la familia por una sociedad en valores, ahora desde la vicepresidencia, en su nuevo horario de 9 a 10 de la mañana por Telemicro, Canal 5. Informaciones, entrevistas, reportajes y todo el acontecer social y cultural de la República Dominicana. Con la familia, por una sociedad en valores, todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por Telemicro, Canal 5. Muchísimas gracias por continuar junto a nosotras. Esto es Con la Familia por una Sociedad en Valores desde la Vicepresidencia. Y desde aquí te invitamos a disfrutar del siguiente reportaje especial. El programa Progresando con Solidaridad, iniciativa que forma parte del Gabinete de Políticas Sociales de la Vicepresidencia, actualmente realiza un proceso de identificación con el propósito de verificar cuáles de las familias beneficiadas inscribieron a sus hijos en la escuela para el periodo escolar 2012-2013. Recientemente, la directora general del programa Progresando con Solidaridad, Altagracia Suriel,
realizó un recorrido por distintos puntos de la capital, con el propósito de constatar el trabajo que realizan los supervisores y enlaces. Durante su visita por la Oficina Regional del Distrito Nacional de Progresando con Solidaridad, Altagracia Suriel fue recibida por el director de la zona, Gerpi Polanco, quien respondió a las preguntas e inquietudes de cómo marcha el proceso. Entonces, cada supervisor tiene así mismo, como yo lo tengo aquí, de su enlace, y tiene de cuántas fichas entregó y de dónde le mandó la ficha. ¿Pero por qué estaba tan subido? ¿Cómo? ¿Por qué estaba tan bajo? Estaba bien bajito ahí. Sí. Ahí fue el primer reporte. El primer reporte. Estaba bien bajito. Ya está por un superior de un 40. En el sector de Capotillo, la doctora Altagracia Suriel visitó la escuela parroquial Paz y Bien, que dirige el padre Osvaldo Sánchez, quien le explicó que a pesar de las precariedades que tiene el centro, junto con los enlaces están realizando el trabajo de identificación. Aquellos que van con las firmas, que han sellado, firmó el padre, sí. Pues yo creo que ya para su conocimiento, usted le decía dar el tiempo. Sí. Y él siempre viene a seguimiento, siempre. Muy bien. El programa de incentivo a la asistencia escolar, ILAE, se extiende por todo el territorio nacional y de acuerdo a los datos ofrecidos por el director operativo de Progresando con Solidaridad, Ernesto Cruz, este año están inscritos 850 mil miembros de 5 a 21 años en las 10 regionales del país. Todos los años necesitamos identificar realmente cuáles de los miembros de hogares beneficiarios que están estudiando se inscribieron en la escuela. Entonces realizamos un proceso de identificación. Entonces, cada miembro de ese hogar tiene una ficha donde se le distribuye al jefe del hogar para que él vaya al centro educativo a localizar el ID que le corresponde al niño y al mismo tiempo se identifica que está inscrito en la escuela, el director firma y sella y devuelve esa ficha al enlace comunitario del programa Progresando con Solidaridad. A la fecha el proceso de identificación se encuentra en un 80% y se realiza en todo el país. Está previsto que el mismo finalice el próximo 16 de noviembre. Que el proceso termina el 16 de noviembre. El levantamiento de buscar en campo la ficha y el registrarla. Luego mandamos la data al Ministerio de Educación, quien no comprueba, no hace la comprobación, el cruce debido. El funcionario fue enfático en señalar que será el 10 de febrero de 2013 cuando se realice la primera transferencia de recursos para aquellas personas que inscribieron sus hijos en las escuelas y que asisten regularmente. Durante el recorrido, Suriel estuvo acompañada del subdirector y director de operaciones de Progresando con Solidaridad, Héctor Medina y Ernesto Cruz, respectivamente. ¿Te enteraste? Ahora Progresando en Familia trabaja con solidaridad. Por eso te invitamos a escuchar Progresando con Solidaridad a partir del 4 de octubre por esta emisora. Porque la familia dominicana es el corazón de este programa, continuamos compartiendo contigo temas de salud, educación, cultura y todo lo que impulsa tu desarrollo integral y en valores. Seguimos ampliando libertades y fortaleciendo capacidades en Progresando con Solidaridad, todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Educativa Dominicana 95.3 FM y los martes de 2 a 3 de la tarde por Dominicana FM 98.9. Acompáñanos en cada entrega. Bien, amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de la entrega del día de hoy, esperando que haya sido del agrado de todos y todas ustedes. Claro que sí, te recomendamos que lleves artesanía hechas por manos dominicanas. Te recordamos que nuestras tiendas de manos dominicanas están en la zona colonial, en la calle Atarazana número 7, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en Boca Chica, en la calle Duarte, al lado de la Gobernación, y en el Ceibo, en el Centro Progresando con Solidaridad. Hay que recordar que estas artesanías son hechas por manos que progresan, manos de artesanos y artesanas que pertenecen al programa Progresando con Solidaridad.
Claro que sí, y por supuesto te recomendamos a seguir a nuestra excelentísima vicepresidenta de la República a través de las redes sociales, a través de su cuenta de Twitter, @margaritacdf. Y para estar al tanto en tiempo real de las actividades más recientes desde la vicepresidencia de la República, no olviden acceder a la cuenta @vicerdo. Yo sé que tú sintonizas este programa todas las semanas, pero si se te ha olvidado algún reportaje o entrevista especial, puedes acceder a nuestro blog, el cual aparece en pantalla en estos momentos. Bueno, y con todas estas recomendaciones decimos hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias por acompañarnos.